Cada día en la ciudad de Valparaíso, vecinos, estudiantes y turistas visitan la dulcería situada en el Cerro Alegre, convirtiéndose en un punto de interés para los amantes de lo dulce. Hoy seguiremos a las hormigas que lo conducen hacia el camino de la felicidad. La dulcería de Valparaíso se distingue por la gran variedad de caramelos artesanales, en donde la innovación y la originalidad saca al niño que llevamos dentro al oler a kilómetros el característico olor azucarado. Vamos a conocerlos. La tienda cuenta con un catálogo que posee caramelos de distinto índole. Entre ellos se encuentran las clásicas paletas, gomitas, calugas y mucho más de lo que se logra imaginar. Además, cuentan con pedidos personalizados a grandes empresas, caramelos de edición limitada por cada festividad y con dulces que reflejan a la ciudad porteña. Lo que hace llamativo al local es que los consumidores tienen el privilegio de presenciar el proceso de elaboración de las chucherías durante 3 oportunidades al día. Los invito a contemplar una pequeña parte de este proceso artesanal. Al entrar a la dulcería, lograremos apreciar una amplia vitrina que les permite observar cada etapa. Esta técnica culinaria mantiene a los espectadores fascinados, quienes recuerdan con dulzura su infancia. Los principales ingredientes para la producción del dulce consisten en agua, azúcar, glucosa, esencia de distintos sabores y colorantes. Para comenzar la elaboración, se debe tener en cuenta la temperatura exacta del caramelo para poder trabajarlo de mejor forma. Los dulces más realizados son las paletas y caramelos blandos. Para esto se necesitan 2 maestros, quienes tardan aproximadamente 1 hora y 30 minutos para lograr el producto final. ¿Crees que con el paso del tiempo se ha perdido este trabajo artesanal? Lo que se perdió, yo creo que es la técnica como de comenzar a trabajarlo a mano. Y se sustituyó por las máquinas y por las impresiones, porque igual las máquinas te sacan cadenas rápido y si tienes un sabor bueno, funciona. Pero efectivamente volver esencialmente a lo que es como diseñarlo, desde el azúcar hasta lo que ves acá, es como mucho mejor. ¿Cómo aprendiste esta novedosa técnica? Aprendí acá, la dueña que es Ángela, ella me enseñó como todos nuestros compañeros a hacer caramelo, las nociones básicas, y ya luego cuando tú entiendes un poco cómo construir en caramelo, ya tú comienzas a perfeccionarte y a construir más que todo. Ahora conoceremos la opinión del público. ¿Es la primera vez que compra aquí o no? Segunda vez. ¿Y qué tal le parecen los dulces? Bien, bueno. Sí, ¿cuál es buena su dulce calidad favorito del local? Mira, son las paletas. Uh-huh. Y en Navidad son los pastores. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría a los productos? Un 9. ¿Y a la atención de la dulcería? Un 10. ¿Creen que debería existir otra sucursal en Valparaíso? Sería lo ideal poner una sucursal, a lo mejor en el Muelle Prat, uh-huh, con una elaboración que se vea el producto que están haciendo. Que se haga más visible. Claro. ¿Cree usted que la calidad del producto es acorde al precio? Sí. ¿Es la primera vez que vienen o ya han venido otras veces? ¿A Valparaíso o acá? A la dulcería. Yo ya he venido otras veces. ¿Y qué te parece? ¿Qué les parece? Ay, la verdad me gusta mucho. ¿Cuál es su dulce favorito? Las paletas grandes de maracuyá. Sí, también me gustan las paletas. Del 1 al 10. ¿Y la tienda, la atención? 10. ¿Creen ustedes que debería existir otra sucursal en Valparaíso? No, no creo. No, yo tampoco. ¿Este lugar la hace especial? Sí. ¿Creen que la calidad del producto es acorde al precio? Sí. Yo creo que sí. ¿Es la primera vez que vienen a comprar o son consumidores frecuentes? No, primera vez que... Sí. ¿Y qué les parece el lugar? Distinto, novedoso. Sí, igual me llamó la atención, sí, y además sí, el olor a caramelo. ¿Creen que debería existir otra sucursal acá en Valparaíso? Sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que sí, se les va bien, porque igual es un espacio como un poco retirado, quizás, uh-huh, para que se abra otro punto. Claro. Sí, y que deje de estar en un espacio exclusivo, sino más bien popular, de acceso. Sí, por supuesto. ¿Qué es su dulce favorito? Dulce, una paleta. ¿Qué más le llama la atención? Claro, a mí las paletas. Las paletas enrolladitas. Sí. Me evoca a mi infancia inmediatamente. Sí. ¿Cree usted que el
los productos van acorde a la calidad con el precio? La verdad no lo he probado, la primera vez que compro, entonces tendría que asesorarlo. Igual a priori lo encontré un poco elevado el precio siendo esto, pero hay que probarlo, hay que ver siempre. Igual se ve como algo especial, tendrá que tener su valor agregado, claro. La dulcería es un espacio de reunión en donde abundan experiencias familiares inolvidables que genera cierta nostalgia en los adultos y un entusiasmo en los niños. Todo esto gracias a los caramelos porteños situados en el corazón del Cerro Alegre.